Es preocupante, pero sobre todo muy lamentable que el gobierno federal haya olvidado al campo chihuahuense. Ante esta situación tan difícil de sequía, no se han dado apoyos extraordinarios, no se generaron apoyos de semilla, de fertilizante, de equipo, de insumos. Y el incremento del diésel, del combustible, de las materias primas, pues ha puesto contra la pared a muchísimos habitantes del campo en Chihuahua que han tenido que enfrentar esta alza de precios sin ningún tipo de soporte. Y por ello es que solicitamos de nueva cuenta a que el gobierno federal tenga esa sensibilidad, que de verdad apoye a la gente del campo en Chihuahua, que en este momento lo requiere más que nunca. Es parte de la petición que un servidor ha venido haciendo.